Mi madre le gustaba muy mucho la música y ella era como que me impulsó siempre a que yo fuera le gustaba, le encantaba justamente el instrumento, el acordeón. Y entonces ella, con ese empuje, yo empecé a buscarle la vuelta cómo podía hacer para todo. No podía ir a estudiar y tuve la suerte un día de comprarme el acordeón. Y de ahí comencé solo a buscar, como quien dice, burguetear. Y ahí empecé a sacar los primeros temas. Lo que sí, yo a los 14 años me escapaba de mi viejo, porque mi viejo era que no le gustaba mucho el tema de la música, pero a mi mamá sí. Entonces, como todas las madres, con esas trampitas, yo me iba al baile. Y con 14 años, y ella, mi papá no se enteró. Y era un baile de cerca del campo, donde estaba uno de las orquestas más grandes. O sea, todos los cuarteteros, que hoy, yo soy cuartetero hoy, le debemos a esa gente, que es Miguel Gelfo y Leonor Marzano. Y ellos actuaban en una pista que se llama Pista Cherubini. Y yo me iba en una bicicleta, me iba. Y antes como todo era más fácil, me preguntan mis hijos, ¿a dónde la dejabas la bicicleta? Y yo la dejaba al lado, no a mí, nadie tocaba nada. Y ahí cuando me volvía, al otro día había que cuidarse por la tapa de la mentira, por las dudas que se era a mi viejo. Pero no, gracias a Dios no. Y bueno, de a poquito me fui hasta que me compré la primera acordeón y empecé a buscarle, hasta que empecé a sacar temas. Y hoy, gracias a Dios, voy a tener muchos temas acá, en la cabeza. Prácticamente de grande emprendí porque ya habían pasado varios años y pasando los 20, como los 24 años, 23 años, empecé a sacar ya temas así, ya que de grande. Me charlaban, algunos decían que yo era muy grande para que aprendiera, pero yo no hice caso, me concentré nomás en la música. Y bueno, gracias a Dios, hoy día agarro el acordeón y me acuerdo mucho de mi vieja que ella venía y se ponía a escuchar la radio y ponía la radio en el medio de la mesa y alrededor de la mesa bailaba. Cuando tenía el cuarteto Leo, que tenía una audición los sábados a las 11 de la mañana. Y ella estaba esperando que llegara ese orquesta y se ponía, hasta una vez te pintaba los labios para ver cómo le gustaba bailar ahí. Y mi papá todo lo contrario, mi papá no sabía hacer un paso. Hola, muy buenos días. Las casualidades a veces son realmente sorprendentes. En este momento nos encontramos en la peatonal de la calle de Anfune, a solo 50 metros de la Plaza San Martín. Nos encontramos con un gran músico de la ciudad de Córdoba, un cuartetero de ley, con muchos años de experiencia en la música y en su acordeón, que está aquí deleitando a la gente con su buen estilo muy particular de hacer música, como siempre y para todos los amigos. Artistas en la calle. Es algo realmente emocionante verlos a ellos trabajar en estos estilos tan especial que tienen para traerle la buena música de todos los géneros
a la gente, a los viandantes de esta hermosa Córdoba en su peatonal tan especial que tiene aquí. Entonces, cuando me jubilo, yo tenía una pica donde yo hacía flete al mercado de abasto. Una vez que yo mío me jubilé, yo seguí trabajando, ¿no? Nunca pensé en descansar, hasta hoy. No pensé en descansar, porque eso lo manda Dios y yo me siento feliz. Yo no trabajo y me quedo como quien dice el brazo cruzado. Yo creo que me voy a enfermar, me enfermaría. Pero entonces un día yo hacía flete, entonces dice mi hija, íbamos al mercado, le dice un señor que estaba al lado, que también tenía flete, le dice, ay, menos mal que tu papá, dice, se va a jubilar y dice, ya no va a trabajar más. Entonces le contesta a mi hija, ojalá. Y entonces le digo yo, pues no me voy a quedar en mi casa, porque yo llegaba a la cocina, me voy al centro a tocar, al callejero. Y me dice mi hija, la más grande, ¿no? Me dice, y lo va a hacer, porque cuando dice que va a hacer algo, lo hace. Y fue. Primer tema musical se llamaba Serenata de Acordeón. Y eso era lo que le gustaba a mi mamá. Yo ya agarro el acordeón y cuando casi siempre me acuerdo, miro el cielo y le agradezco, porque ella hizo mucho, no mucho, todo eso. Así que disculpen que me emociono, pero el corazón es el que manda. Así que yo agradezco tanto a ustedes porque, como les digo, me hacen revivir muchos años. Porque el músico callejero es un poquito ingrato también, porque mucho que lo que están haciendo ustedes es algo muy grande y seguro que todos se lo van a reagradecer como se lo agradezco yo. Hay gente que por ahí no se da cuenta de lo que uno está haciendo. Pero a mí eso, lo veo nada más, pero no me afecta nada, ni me enojo, ni no me afecta nada. Lo que sí, como les digo, si a mí me aplauden por algo, estoy viendo que está escuchando, eso es todo. ¿Qué?
Gracias.